¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado y hoy vamos a hablar de las siguientes tres películas de la saga de Viernes 13. Esta es totalmente otra semana, no es el mismo día en que grabé el primer video, ¡claro que no! So, Viernes 13, parte 4, el capítulo final. Viernes 13, el capítulo final, se lleva a cabo en 1984, porque ese fue el año en que salió la película. Aquí es donde nos explican que la primera película pasó en 1979 y literalmente ha pasado un día desde la película anterior, o sea la 3. Ha pasado un día y Jason se lo llevaron a la morgue, pero se despertó en la morgue y mató a todos y se fue, ¿no? Y entonces ahorita anda de regreso al campo. El pedo es que cerca del campamento está este lugar donde viven los Jarvis, la familia Jarvis. Y aquí es donde nos introducen al nuevo protagonista de esta franquicia, Tommy Jarvis. Interpretado por, no me acuerdo el nombre del actor, pero parece que su cara jamás envejeció. Entonces, esta película se trata de esta familia que está acá y aparte están los chavos estos, que estos sí son chavos que vienen a acampar a este lugar o alquilan esta casa que está enfrente de la casa de los Jarvis y pues están ahí a tomar fiestas y lo que sea, y hay mucha desnudez en esta película, hay bastantes desnudos, hay tanto chavas como chavos así full frontal, muy nice. Muy nice, se aprecia. Pero bueno, en esta película son estos chavos fiesteros que están acá y la familia Jarvis está por otro lado y en medio está Jason, ¿no? Que llega a matarlos a todos nuevamente con su máscara de hockey. Aquí ya adoptó su persona, aquí ya es el Jason que conocemos. Bueno, todavía no y voy a decir por qué. Pero bueno. Este es el Jason ya con la máscara de hockey y anda matando a todos. Y aquí, ¿quién creen que sale en esta película? Aquí sale el muy famoso George McFly. Así es. No me acuerdo el nombre del actor, pero me agrada bastante. Pero George McFly, le vamos a hablar así porque no me acuerdo el nombre. Pero George McFly está en esta película y tiene de las mejores líneas. Es súper chistoso, es súper carismático, es un gran personaje ese man. Y tiene un baile que es tan icónico de él. No sé, aquí está, mírenlo. Pero bueno, suficiente de George McFly. Entonces, Jason empieza a matar a todo mundo y por alguna razón, Tommy sabe sobre Jason, aunque no debería saber de Jason, porque como dije, la tercera película acaba de pasar un día antes. Entonces, por cierto, nuevamente, esta película, o sea, la película anterior acaba de pasar un día antes. Entonces, llega este man a la casa de los Jarvis, así como que vengo a matar a Jason, porque mató a alguien que era familiar mío en la película anterior, pero es como que, ¿cómo sabes que tu familiar está...? ¿No deberías estar en el funeral vos? Aparte, ¿cómo sabes que Jason está vivo? O sea, acaba de pasar un día. Entonces, este man debería pensar que Jason está en la morgue. No tienen por qué pensar que no. Pero bueno, el man llega a supuestamente a matar a Jason. Y está haciendo equipo con la hermana mayor de Tommy. Y Tommy está obsesionado con hacer máscaras de terror. Y realmente eso no influye en nada a la historia. Pero pues el man le gusta hacer eso. Y cuando se encuentran con Jason, este man que supuestamente vino a cazarlo, muere de una manera tan ridícula que yo dije, esto no es verdad. Este man está coludido con Jason. Porque dije, esta no es una muerte. No lo está matando, porque es extraño, porque esta película tiene gore. Esta sí tiene bastante, sí tiene los efectos ahí bastante fuertes. Pero la muerte de este man es extraña, porque es todo con sombras y no puedes ver nada. Y el man está literalmente gritando, oh no, he's killing me, oh no. Y es como que, ¿están coludidos? ¿Cuál es el plan? ¿Están confabulados él y Jason? ¿Qué está pasando? ¡Run! 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 ¡Run!
No, es como que, ¿qué pasó aquí? Pero es, no, no sé. Yo dije, esto no tiene sentido porque Jason no es una persona tan pensante como para hacer un plan con alguien, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? ¿Qué? Pero bueno, resulta que no es tan coludido, solo que ese man es un malísimo actor. Porque Jason agarra el cuerpo y lo tira por una ventana, entonces pues sí está muerto. Y aún así yo estaba en duda porque lo tira por la ventana y no le vemos la cara, entonces, ¿estás muerto o no? You know? Pero sí, sí estaba muerto. Pero bueno, entonces estas personas se encuentran. Tommy llega a la conclusión, porque Tommy sabe de Jason, por alguna razón sabe todo de Jason. Y Tommy viene, se pelonea. Se pelonea y dice, Jason, ¿yo soy vos o qué? O sea, literalmente Jason queda estupefacto al ver que este niño se peloneó y piensa, ¿soy yo? O sea, ¿what? You know? Entonces ahí es cuando sí matan a Jason. Entonces lo que pasa es que le clavan el machete en esta parte de la cara y luego Jason cae al suelo y el machete lo atraviesa todo esto. Y es un muy buen efecto, es muy nice, de hecho, es demasiado bueno. Pero luego lo ves, está Tommy y su hermana abrazándose, pero luego ves que el cuerpo de Jason está haciendo esto, o sea, y luego Tommy agarra el machete y dice, oh, te vas a morir, y pierde todos los estribos y empieza a matar a Jason a lo loco, y lo mata, ¿ok? Realmente sí lo mata, ¿ok? Esto es literalmente el capítulo final. Es el capítulo final, ¿no? Entonces sí lo mata, y la película termina en el hospital. Y la hermana de Tommy está como que, ah, puedo ver a Tommy. Y Tommy llega y Tommy la abraza, no sin antes ver a la cámara. Como quien dice, este man es el nuevo Jason. Quedó tan traumado que es el nuevo Jason. Pero este es el capítulo final. Ya no van a salir secuelas después de esta, ¿no? So, ya que la 4 se llamó el capítulo final, la 5 se llama un nuevo comienzo. Dios mío, esta franquicia. Pero bueno, esta película, ya que Tommy se suponía tenía 11 años en la cuarta película y en esta, en la 5, tiene que tener 17 mínimo, entonces pasaron 6 años después, entonces es 1990, pero la película salió en el 85, entonces sí, seguimos estando en el futuro. Pero bueno, es 1990. Y Tommy ya tiene 17 años y bueno, el actor tiene como 35, pero dice que tiene 17. Y lo mandan a un instituto de muchachos con problemas mentales porque tiene, vaya, traumas con Jason, con lo que pasó. Y creo que esta es la película que fue dirigida por un director que hacía películas porno, creo. Creo que esta es, no me acuerdo. Según yo sí es esta, pero bueno. Están en este lugar de muchachos con problemas y hay este dude que tiene problemas de ira, de manejo de la ira. Y este man, hay otro muchacho que es como que, no sé qué le pasa, pero está molestando, ¿no? Y entonces llega a ofrecerle una barra de chocolate al man con problemas de ira y el man con problemas de ira lo mata. Lo mata así nomás, o sea, no, no le cayó bien, lo mató. Y se lo llevan preso a ese man de manejo de la ira. Y luego llegan los paramédicos y los paramédicos, uno de los paramédicos está bastante enojado con lo que pasó. ¿Por qué estará tan enojado con lo que pasó ese paramédico? ¿Y dónde está Jason? ¿Qué pedo? El primer muerto no fue una víctima de Jason. ¿Qué está pasando en esta película? Pero bueno. Recuerden ese paramédico. Pero entonces empiezan a haber más muertes y te muestran que es Jason. Te muestran que es Jason. Te muestran que trae la máscara, pero la máscara ya no tiene el corte acá. Y ya no tiene, porque tiene como que un triángulo rojo acá. El triángulo de esta es azul. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, nuevamente todos se mueren y solo queda nuestra muchacha sobreviviente, el pequeño niño negro que es el mejor personaje de toda la película, y Tommy. Entonces, Tommy y los otros dos se las arreglan para vencer a Jason y se dan cuenta de que este man no era Jason. Este dude le quitan la máscara y era otro señor. ¿Quién creen que era? El paramédico. Entonces, este paramédico resultó ser
papá del man con la barra de chocolate, o sea, del dude que se murió al principio de la película. Entonces, aquí es aquí donde me pregunto yo, si sabías que ese muchacho era tu hijo, ¿por qué no lo sacaste de ese hogar? O sea, ¿por qué no te hiciste cargo? Paramédico, hola, you know, o sea, es como que no creo que te vaya mal en la vida, o sea, tienes un trabajo y ahí está tu hijo y sabes que es tu hijo porque tienes una foto de él en tu billetera. Entonces, pero bueno, eso, el muchacho del problemas de ira, eso ocasionó que el paramédico perdiera los estribos y matara absolutamente todos los pacientes de ese lugar. Y ahí termina, la película termina con Tommy sobreviviendo a la cosa y está en la en el cuarto de hospital. Por alguna razón, la máscara de Jason está en el hospital, en una gaveta, y hay un machete también, porque hay machetes en todos lados. Pero la película termina con Tommy poniéndose la máscara de Jason y matando a nuestra sobreviviente. Bueno, no la mata realmente, solo vemos a Tommy hacer el gesto y ahí termina la película. Ahora, la siguiente película, la 6, es mi favorita. ¿Cómo se llama? Se llama Jason Lives, la 6. Se trata nuevamente de Tommy, pero Tommy ya no es el Tommy del anterior que perdió la cabeza y era el nuevo Jason. No, este es un Tommy normal. Y según yo, este es un año después de la película anterior. Entonces, esta película es en 1991, aunque salió en el 86. El tiempo no tiene sentido acá. Pero bueno, en 1991, Tommy va a la tumba de Jason por alguna razón y dice, voy a desenterrar a Jason para ver si sí está muerto. Tengo que confirmar que este man sí se murió, aunque está ahí enterrado y no se ha movido en años. Voy a ver que sí esté muerto. Entonces va a ver que sí está muerto, lo desentierra, lo destapa y con una estaca de hierro se la ensarta al cuerpo de Jason para asegurarse de que sí se murió. Pero ¿qué creen que pasa? Dios intervino. Entonces empieza a llover y empieza a tronar y cae un rayo y le pega a la vara de hierro que clavó Tommy en el cuerpo de Jason. Y Jason revive. Y Jason revive. Así es, por eso se llama Viernes 13, parte 6, Jason vive. Entonces, esta es el origen de Jason el inmortal, ¿no? Porque de aquí en fuera Jason es un zombie, básicamente, ya no lo pueden matar. Entonces, aquí empieza el inmortal Jason, ¿no? Entonces Jason revive por culpa de Tommy, muy buena ahí Tommy, y empieza a matar gente, ¿no? Pero creo que no es en un campamento esta vez, es en toda la ciudad hasta llegar al campamento, donde sí hay niños esta vez. Pero entonces llega, Jason se va a matar gente y Tommy va a la policía y dice, hey, Jason volvió, y es como que... ¿Jason volvió o vos los estás matando, Tommy? La verdad es que no te creo nada. Vos tenés antecedentes de ponerte máscaras de hockey en hospitales. Entonces no te creo nada. Entonces el policía no le cree nada. Y, by the way, esta película... El director de esta película dijo, vamos a hacer esto una comedia. Ya no va a ser de miedo. Va a ser una straight up comedy. Y el man literal hizo... Hay muertes tan chistosas. O sea, la primera muerte... Jason despierta, ¿no? Y tiene su machete y lo que sea. Y están estos manes jugando paintball. El man agarra a un señor, le agarra la cabeza, lo entierra contra un árbol. Y cuando quita la cabeza, hay una carita feliz marcada. Una carita feliz marcada con sangre en la madera del árbol. You know, es muy divertida. Y luego Jason corta 3 cabezas de un solo tajo. Esta película es muy divertida, es demasiado buena. Pero bueno, luego Tommy y la muchacha, nuestra muchacha sobreviviente, ya no me acuerdo el nombre de ella, pero era la hija del policía,
Ellos dos se las arreglan para ir al campamento y salvar a todos los niños. El policía se muere, ya no me acuerdo cómo. Pero luego Tommy se le ocurre una brillante idea, ya que no pueden matar a Jason porque ahora es un zombie revivido. El man viene y dice: voy a dejar a Jason en el lago nuevamente, lo vamos a ahogar. Entonces lo que hacen es tratar de engañar a Jason para que se meta al lago, y Tommy le echa unas cadenas que están encadenadas a unos bloques y dejan a Jason en el fondo del agua, ¿no? Y así es como se deshacen de él, y así es como termina la saga de Tommy Jarvis. Entonces, ¿qué creen que sigue? Ah, la siguiente película será Jason versus Matilda.